Vive la experiencia a tu velocidad con Movistar 4G y navega a otro nivel. Movistar, compartida, la vida es más. Bienvenidos a panamamerica.com.pa. Luis René Abrego les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa, hoy lunes 14 de enero de 2013. A partir de este lunes, se inicia el cobro del peaje en el Corredor Sur, solo por medio de tarjeta. Hay quienes creen que la medida no debe ser tan obligatoria y que debe dejarse por lo menos una caseta para el cobro en efectivo. La Cámara Nacional del Transporte sostiene que los primeros días puede generarse un caos, ya que muchos usuarios no tienen la tarjeta y van a utilizar las vías normales, y esto puede provocar un tranque vehicular. La plataforma Panamá Pacífico, creada con la finalidad de brindar oportunidades a los panameños, ha generado hasta el momento unas 8.000 plazas de trabajo. Para el año 2014 se espera llegar a más de 12.000 empleos, algo más de lo que genera el Canal de Panamá actualmente, según informó el gerente de la agencia Panamá Pacífico, Olmedo Alfaro. Al menos unas 1.500 hojas de vidas son revisadas al mes por las empresas para contratar personal calificado. El Manchester United dio este domingo un paso más hacia el título en la liga inglesa, con una victoria en el Old Trafford sobre el Liverpool, que sirve a los Diablos Rojos para mantener su ventaja de 7 puntos sobre el Manchester City, que ganó el sábado a un Arsenal mermado por una expulsión temprana. Los sobrevivientes del crucero Costa Concordia y los familiares de los 32 pasajeros que perecieron luego que el navío encalló en un arrecife frente a la isla toscana de Giglio, observaron el domingo el primer aniversario con varios monumentos, una misa, un minuto de silencio. El primer acto fue devolver al mar parte de la peña que causó una fisura de 70 metros en el casco el 13 de enero del 2012. Roberto Troncoso, en su cuenta de Twitter, @tronqui22, escribió: el sector empresarial de Panamá, representado en esta ocasión por la Cámara de Comercio, Halman, CONEP 10 y APEDE Troncoso, inicia bien. Ortografía, en su cuenta de Twitter, @ortografía, escribió: debería existir una multa por errores ortográficos en anuncios publicitarios. Eso sí es contaminación visual. En el calendario anual de actividades importantes en nuestro país, el Panamá Jazz Festival ocupa un lugar privilegiado. Desde 2003 a la fecha han desfilado por este escenario de este evento destacados cultores de esta especial música, de países como Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Chile, Cuba, Italia y Panamá. Cabe mencionar entre ellos a los músicos Kerry Brown, Mike Strain, entre otros. Síganos en Twitter, @PanamAmerica, o encuéntranos en Facebook, Diario Panamá América, la fuerza de las palabras.